Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a couple of seconds. Let's see, who do we have here? I guess we have most of the students. Tenemos la mayoría. Okay, so let's want to check some messages. Okay, here we have Fanny that she's working. And Fer, creo que va de camino, según veo. Así que vamos a esperar hasta que llegue. Avisas cuando ya estés en casa, okay, Fer? So we can know, we may know if you can participate, okay? Hey, good evening, Wendy. Hi. Good evening. Hi. How are you tonight? Fine. You're fine, okay, no problem. No. Okay, that's nice. Here we have also Edwin. I don't know, Edwin, you are there? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Everything in order? Yes, I'm perfect. Yeah. Well, I'd like to hear that. Alexis, good evening. Finally at home, right, my friend? Hi, teacher. Yes. Okay. It's okay. Okay, you're okay. Perfect. What about Eliel? Are you better now? You feel good? Yes, teacher. Better. I can speak. You can speak now. Yesterday you were really sick, right? You were really bad. Yeah, I know. Mire, solo comentarle. Yeah. Solo comentarle, teacher. No puedo encender la cámara porque básicamente estoy al aire libre. Okay. Okay. It's okay. Thank you, Elliot. Gracias por comentarme. Y trata de estar abrigado, ¿ok? Try to keep warm. Si estás sí, afuera, no hace que te... Cuidándolo siempre. Ok, very nice. And here we have also Antonio, Francisco, Ernesto, Oscar, Melvin, Karen, ¿ok? Welcome back. We're going to start the class number 17. Okay, it means that after this we have just three more classes. Después de esto solo tres clases más, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. And we're going to finish this module, okay? I know some others are going to connect in a couple of seconds, but we're going to start the class so we can take advantage of the time. Así aprovechamos el tiempo. Okay, the topic of tonight is how to use there is and there are plus quantifiers. El tema es cómo usar there is, que significa allí está o allí hay. Y también there are, que significa allí están o allí hay. Además de los quantifiers, ¿verdad? Vamos a dar inicio con el vocabulario general. Que pues siempre, permítanme, estoy revisando esos mensajes que están llegando. Okay, and here we have this, ways to say además, diferentes maneras para decir además. Además es como un sinónimo de también, pero en este caso además es como un adverbio que, bueno, más que un adverbio es una conjunción
que it is very useful when you want to connect ideas. Se conectan ideas, quieres, you want to give more information or more details about anything, cuando quieren dar más información, más detalles. Además, tenemos estas frases. The first one is also. Also. Besides, moreover, esta así como se lee, ¿verdad? No problem. In addition, additionally, furthermore, as well as, along with. Quizás la que tiene un poco de complicación son estas. Es importante la S en besides, porque si no se la agregan, solo beside, beside significa a la par. Ok, so also, besides, moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as, along with. Le doy un par de segundos por si ustedes quieren, pues, copiarlas. Ok, así que pueden utilizar cualquiera de estas. Personally, I prefer in addition. A mí me gusta bastante in addition. Y me gusta also, además de as well as. But of course, you can use whatever. Pueden utilizar cualquiera de estas. Muy bien. Continuamos con, tenemos más información. Vamos con esto. Cuando una persona está enferma, como en el caso de Eliel o mi persona, ahí está la pregunta, how are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? Y en este caso, si usted, ustedes están bien, normalmente se contesta fine, good, great, fantastic. Pero si no están bien, usted simplemente, si le pregunta, how are you? Sick. Awful. Awful es mal. Terrible. Se entiende, ¿verdad? Terrible. Igual que miserable. Ustedes pueden agregar, ¿verdad? I'm sick. Estoy enfermo. I feel sick. Me siento enfermo. Not so good. No tan bien. Not very well. No muy bien. Okay. So, normally, you are okay, so you can say one of these, cuando están bien. Pero cuando están enfermos, pueden decir, terrible, I am sick. O puede decir, awful, I feel sick. Y ustedes le dicen que están mal, pero le dicen la razón por qué están mal. ¿Ok? Tenemos acá, how do you feel? Not so good. What's the matter? I have headache. I'm sorry to hear that. Si gustan, anoten estas frases. Esta frase principalmente, cuando preguntan, what's the matter? What's the matter? Esta T suena como R. Cuando preguntan, what's the matter? Significa, ¿cuál es el problema? O significa, ¿qué está mal? ¿Qué? Hey, what's the matter? Incluso, esta es una manera de incluso
empezar una pelea, ¿verdad? Cuando alguien está así discutiendo, como los salvadoreños dicen, ¿y qué onda, pues? ¿Verdad? Entonces, el ¿qué onda? Es, hola, ¿qué tal? Pero cuando el ambiente está un tanto tenso, ¿qué onda? Entonces significa que estás incitando a la pelea. Entonces, igual acá, what's the matter? Ustedes pueden, y con el tono un tanto ofensivo y pesado, ya es el inicio de una discusión o de una pelea. What's the matter? ¿Ok? Y aquí tenemos, I have headache. ¿Verdad? Tengo dolor de cabeza. I'm sorry to hear that. Lo siento por escuchar eso. I'm sorry to hear that. Bien, tenemos acá, tal vez nos pueden ayudar algunos. Wendy. When you hear. Okay, when you hear or see that someone is not well, then you can ask, you, Please. what's the matter, what's wrong? Ok, pueden anotar esta también. Cuando les preguntan, what's the matter? What's wrong? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está mal? ¿Qué hay de malo? Ok. Imagine you look, what? You look, Jonathan, and he looks pale y se ve pálido. Entonces uno normalmente le pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Verdad? Entonces, what's the matter? What's wrong? Edwin, ¿me ayudas, please? Sería in the person who is sick or has a health problem may respond. Hasta ahí. I have, aquí I más, have health más problem. health problem. I've got, I've got health problem. ejemplo, example, Example, I have a sore sore throat. throat. Bien, esta frase I've got se dice así. I've got, así se pronuncia. Okay, I've got, que también significa I have, solo que I've got es una manera informal para decirlo. Okay, I have es el formal, I've got es el informal. Ahora, aquí dice el ejemplo, I have a sore throat, que es algo que yo tenía, que es dolor de garganta, una infección que todavía casi que me curo. Pero ahí voy. Ok. Now, here have some sickness or illness. Tenemos este un par de enfermedades, síntomas. Ok. So, vamos, denle una revisada. Okay. Tenemos acá, si les preguntan, what's wrong? ¿Qué está mal? I have, yo tengo, ¿qué tengo? I have asthma, backache, todo lo que termina en esto, en H, literalmente H, no la letra H, sino ACHE. Se pronuncia ache. Entonces sería backache. I'm sorry. Miren. Backache. Ok, todo lo que termina en H es ache. Tenemos broken leg, cold. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Tenemos la diferencia entre cold y flu. Cold es un resfriado, cuando normalmente estamos constipados, pero tenemos eso que es leve, pero flu es gripe y sabemos que la gripe es bastante fuerte. Incluso en la época de 1492, cuando vinieron los españoles,
miles de indígenas murieron por la gripe, o sea, no es nada sencillo. Tenemos acá cough, como decir coffee, pero sin la i, cough. Eso significa tos. Es un tanto onomatopeico, porque se escucha como cough, cough, como cuando alguien está tosiendo. Earache, dolor de oído. Earache. Fever. Sé que se ve como fever, pero es fever, ¿verdad? Luego tenemos head, es cabeza, y esto se pronuncia ache. Entonces sería headache. Headache es dolor de cabeza. Luego tenemos heartburn. Aunque diga corazón, heart, realmente eso significa acidez. Algo que las personas padecen normalmente después de los 35. 40. Heartburn. Tenemos measles, que es sarampión. Measles. Measles. Bien raro, ¿verdad? Measles. O podría ser, sí. Measles. Rash es erupción o comezón. Cuando tenemos rash, ¿verdad? Que nos pica, nos rascamos. Luego tenemos acá sore throat, que es dolor de garganta y también infección. Stomachache, ¿verdad? Que es cuando están enfermos del estómago. Stomachache, ¿verdad? Stomachache. Sunburn es cuando ustedes van al Mahahual y se están unas 4 horas bajo el sol. Sunburn, ¿verdad? Son quemadas por el sol. Y tenemos toothache, pero también dicen, se puede decir toothache. Se puede decir toothache o toothache, toothache. Yo prefiero decir toothache. Repito, asthma, backache, a broken leg, a cold, a cough, an earache, a fever, the flu, a headache, heartburn, the measles, a rash, a sore throat, a stomachache, sunburn, toothache. I'm going to check the attendance list. Paso la lista de asistencia. Y ustedes me mencionan cualquiera de estos. Ok. Let's check. Okay. Comenzamos con Alexis. Hello, Alexis. Hi, teacher. Hello, okay. A sunburn. Good. Cristian no está presente. Daniel Bonilla. No. Ernesto. Hi, teacher. Hello. The flu. Okay, good. Fanny no está disponible. Francisco, hi. Fever. Fever. Perdón, fever. Yeah. Fever. Fer. Hi, teacher. Una disculpa, pero es que no la entendí muy bien. Venía caminando. No hay problema. Después participas. Okay, Jonathan. Gracias. Okay. Thank you, Antonio. Hello, teacher. Headache. Good. Edwin. Hey, teacher. Asma. José Isaac. No. Okay, Karen. Hi, teacher. Cool. Good. Benjamin. Okay, Marcela. Creo que viene de camino. Mayeli. I don't know if you're there. Mayra. No, right. Melvin.
Good evening, teacher. Good evening. The flu. Thank you. Oscar. Hi, teacher. I don't know. All right. Hello. All right. Thank you. Rigoberto viene de camino, me comenta. Teresa, are you there? Asma. Asma, okay, thank you. Xochitl, ¿está por ahí? Ya, yeah, acabo de... Perdón, teacher, acabo de llegar a la casa. Ok, no problem. Entonces, acomódate, ¿verdad? Thank you. Wendy. Present. Broken leg. Broken leg, okay. Now you have some other symptoms or illness, tienen enfermedades o síntomas que ustedes ya pueden conocer. Bien. Vamos ahora con... Ways to ask for address or direction. Formas para pedir dirección, ¿verdad? Alguna dirección. Y tenemos acá la primera, que es, excuse me, can you tell me the way to the museum? Excuse me, can you tell me the way to the museum? Tenemos la siguiente. Excuse me, how do I get to the post office? Luego tenemos las siguientes. Pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Y la otra es, please tell me how I get to your apartment. Aunque la número uno es la más común. Excuse me, can you tell me the way to the... Ahora, aquí tenemos diferentes formas para dar indicaciones. Se las dejo para ver si pueden anotar algunas que les parezcan interesantes o les llamen la atención. Muy bien, entonces, ya que tenemos la primera, go es ve, ve por tal lugar.
go along, tenemos ve adelante, go straight, igual son sinónimos, ve directo, ¿verdad? Por tal lugar. Luego tenemos walk down, camina sobre la calle, walk alone significa igual, ¿verdad? Camina sobre tal calle. Walk straight, camina derecho por tal lugar. Estas son importantes. Turn right, gira a la derecha. Turn left, gira a la izquierda. Turn the corner, gira a la esquina. Si se dan cuenta, en los audífonos, en cada uno de los audífonos trae una letra, ¿verdad? R y también la L. R significa right, de derecha. Y L significa left, de izquierda. Tomando en cuenta estos, todas estas frases, vamos a ver esta parte. Digamos que yo voy a estar déjenme ver aquí voy a estar muy bien. Entonces ustedes me van a guiar para ir a cualquiera de esos lugares, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar las indicaciones anteriores, ¿verdad? Go straight, walk down, walk alone, ¿verdad? La otra sería turn right, turn left, ¿verdad? Puede ser walk down on Rosa en Silva Avenue, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a ver con quién comenzamos. Vamos a comenzar en este caso con, ¿qué tal si comenzamos con Karen? Ok, Karen, can you tell me the way to the school? Quiero ir a la escuela. ¿Cómo me sugerirías si yo estoy acá? Karen. Ok. Si no tenemos a Karen. Alexis, ¿podrías? Teacher, perdón, perdón. Go. Ok, Karen. Uh-huh. Directo, go and strike. Uh-huh. Sí. Yeah. Ok, thank you. Okay. Alexis, vamos a ver. Can you tell me the way to the restaurant? Yeah, okay, teacher, give me a question. Okay. Se puede decir, por ejemplo, walk two blocks? Blocks, dos, sí. Ajá, camina dos cuadras. Pueden decir blocks, cuadras, sí, lo pueden decir también. No problem. Okay. Yeah. In this case, sería... walk three blocks and turn right. Yeah, and yes. Turn right. Thank you. Aquí estamos. Okay, bien. Wendy, can you tell me the way to the hospital? Okay. Walk along one block. Okay. Turn left. Yeah. Turn right. Y luego turn, then right. Turn. Yeah, right. That's it. Thank you. Y vamos con Jonathan. Jonathan, can you tell me the way to fast food restaurant? Restaurant. Oh, okay. Creo que tiene problemas con el internet, quizás. Okay. Thank you.
Vamos a ver si nos ayuda Edwin. Can you tell me the way to the toy store? Sería Goa Lounge on Rosa Silva Avenue. Yeah. Y turn left. And turn left. En lugar de I, ¿verdad? And turn left. Yeah. That's it. Thank you. Okay, what about Xochitl? Can you help me, please? Okay. Where is the restaurant? Okay. To get to restaurant, go straight for the street Rosa and Silva Avenue, and turn right. Yeah, I'm sorry. Yeah, turn right. Thank you. That's it. Thank you. Okay. Vamos ahora con. Maybe we can have Fernanda. No sé si escuchaste las indicaciones anteriores. Yes. Sí, teacher, más o menos logré escuchar. Okay, fácil. Can you tell me the way to the music store? Para llegar a la music store. Okay, quiero ver. Permítame que. Sería como en, perdón, pero es que no hay problema, no hay problema. Okay, okay. También me estaba preguntando Daniel Bonilla. Okay, es sencillo. Yo aquí tenía un dibujo, entonces yo estaba acá. Entonces la cuestión era poner atención en estas indicaciones. Entonces dar las indicaciones, ¿verdad? Camina sobre tal calle, gira a la izquierda, a la derecha. Entonces eso es verdad. Básicamente, similar a lo del mapa de ayer, solo que en el mapa de ayer la diferencia era que ustedes decían está enfrente de, está a la par, está en medio. En cambio aquí tenemos que guiar y decir a la derecha y a la izquierda, ¿ok? Pero bueno, pasamos ahora a otra actividad porque necesitamos avanzar con el tiempo. What is the best invention of the last 50 years? ¿Cuál es el mejor invento desde su punto de vista de los últimos 50 años? I guess we have different types of answers or opinions. Xochitl, please. Yes, teacher, por la tardanza. quiero ser la primera. Okay, okay, perfect. For me, the best invention in the last 50 years is cell phone and computer. Okay, yeah. I guess cell phone and computer is like a very important technology changes. Yeah, thank you. Rigoberto and then Alexis. Good evening. Good evening. For me, yep, the best invention of the last 50 years is a cell phone. Cell phone. Okay, very nice. Yeah. Well, thank you, Rigoberto. Alexis and Ernesto. Okay, the best invention in the last 50 years is the Walkman of Sony. Okay. Very nice, the Walkman of Sony. Good. Yeah, it's like a pocket player for music, right? So what was the first? Thank you, Ernesto. And then Oscar. The best invention is iPhone. Ah, the iPhone, okay. That's very specific. Good. Yeah. Oscar and Jonathan.
For me, the best invention is the change the internet for okay, thank you. No more phone de marcación, no sé cómo decirlo. Okay, perfect. We go with Jonathan and Marcela. Okay, I believe that the best invention is the GPS because okay. Help us a lot of. Mm-hmm. Yeah, even related to safety, para la seguridad, or for maps. Yeah, a lot is very useful. Yeah, GPS. Very interesting. And Marcela? Yes, the best invention for me is air conditioning. Yes, very important. Especially in some different places where when the weather is really hard. Yeah. Clima difícil. Vamos con Francisco and then Fernanda. Okay, Francisco. The best invention in the last 60 years is computer. Okay, the computer. Thank you. Fernanda. And then Antonio. Okay, maybe Fer is not ready. Vamos con Antonio y después Melvin. Okay, Antonio. Hello, teacher. Hello. For me, the best invention in the last 50 years has been the internet. Okay, the internet. Thank you. Nice. We go now with Melvin and then Daniel Bonilla. Hi, teacher. Hi. For me, the cell iPhone is the best invention 40 years. Okay, good. Thank you. Very, very important. Okay, Daniel Bonilla and then Edwin. Good evening, teacher. Hello there. The best invention is a smartwatch. Okay, smartwatch. Good. Edwin, and then we go with Karen. And the best invention is a nuclear force. Nuclear force, okay. Karen, and then Teresa. And the best invention is internet. Okay, internet. Good. And bien, creo que Wendy. Okay, the best invention is the use of solar energy to replace electrical energy. For me, it is a good option. Good, yeah, very important. Different sources of energy now. Hay bastante fuerzas, fuentes de energía. Okay, thank you, my friend. Teacher. No. Teacher. Diga. Me voy a desconectar un momento. Es que fíjese que me ha pasado una emergencia ahorita en la casa. Okay, adelante. Me conecto ya en unos minutos. Okay. Ay, disculpe, teacher. Gracias, Fernanda, por comentar. Good. Gracias, teacher. Okay, vamos a trabajar en tres conversaciones. Son cortas, por eso son tres. Conversation one. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper? My gosh, you don't have anything, le dice. ¿Tienes un lapicero que pueda usar? No, pero tengo un lápiz. Gracias. ¿Tienes un borrador? Y le dice, el lápiz tiene un borrador. Genial. ¿Y tiene algo de papel? Y le dice, my gosh, es como, ay, mi Dios. You don't have anything, no tienes nada. Creo que muchos se identifican aquí en la escuela. Conversation 2. Would, recuerden, would, no would. Would you like a sandwich? I would love a sandwich. And some chips? Some chips sounds nice. And a drink? I'm okay, I have water. Dice, ¿te gustaría un sandwich? Me encantaría un sandwich. ¿Y algunas papas? Algunas papas suenan bien.
y una bebida, estoy bien, ya tengo agua. Okay. Conversation 3. What do you think about your new house? ¿Qué opinas acerca de tu nueva casa? Es bonita, tiene una cocina, un dormitorio, un bonito baño, tiene jardín, no, pero tiene un patio frontal. Qué bien, ¿tienes una buena vista? No, hay un edificio a la par, ¿verdad? What do you think about your new house? It's nice. It has a kitchen, a big bedroom, and a nice bathroom. Do you have a garden? No, but I have a courtyard. Nice. Do you have a good view? No, there is a building next door. Palabras que nos pueden confundir. Tenemos acá. Pencil, eraser, paper, anything. Wood. Sounds, think, view, building. Y vamos a ver si, pues, como siempre, Alexis es muy eficiente, nos envía las imágenes. We're going to practice a little bit, vamos a practicar acá. Y los veo en un momento, ¿ok? Recuerden practicarla dos veces con su compañero. Ok, aceptamos entonces la solicitud. Perfecto. Bien, necesito que vamos acá. Teresa, Antonio, acepten la solicitud. Oscar, please.
Okay, let's listen to some volunteers. Aquí tenemos tres, ¿verdad? Conversations son bastante cortas, ¿verdad? Entonces no nos va a dar ningún problema. Ernesto, you want to be the first. Yeah. Okay. La primera vez. Vamos. ¿Cómo se llama la niña? Se me olvida. Xochitl. Okay. Serían los tres, teacher. Solo una. Solo okay. Una. Sí, son cortas. Conversation one. Number one. Okay. Okay. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Thanks. Do you have a eraser? The pencil has an eraser. Hooray. And some paper? My gosh, you don't have anything. Okay. Very nice, thank you. Good done, bien hecho. Oscar, please. Wendy is my partner. Okay. Wendy, number two, you start. Okay. Perfect. Would you like a sandwich? I would love a sandwich. And some chips? Some chips sounds nice. And a drink. I'm okay. I have water. Perfect. Okay, I have water. And Melvin, right? Tenemos a Melvin por acá. Melvin. O Edwin, ¿quién fue? Okay. Con Rigoberto. Vamos, Melvin Rigoberto. Conversation one. Okay. Rigoberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Okay, Rigoberto. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Then, okay. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great, and some paper. My gosh, you don't have anything. You don't have anything. Yeah, that's it. Thank you. And Edwin, right? Yes, my partner is Eduardo. Okay, please. Conversation. What do you think about your new house? It's nice. It has a kitchen, a big bedroom, and a nice bathroom. Do you have a garden? No, but I have a courtyard. Nice. Do you have a good view? No, there is a building next door. Yeah, there is a building. Yeah. Next. Okay, good. Thank you. Very nice. Very easy conversations, if you notice, son bastante fáciles las conversaciones porque son bastante cortas. No tenemos, digamos, dificultades con esas. Y esas conversaciones cortas nos ayudan a generar más confianza. Ok. We continue with... bien. Tenemos el tema de there is and there are, ¿verdad? Con respecto a eso, pues nosotros tenemos ya más claro que there is y there are significa que allí hay algo. Ejemplo, cuando decimos there is, nos referimos que allí está. O también significa hay. There are. Ahí están. O también significa hay. Ejemplo. There is significa allí o también allí. ¿Verdad? No importa, cualquiera de las dos opciones. Como sea, ambas significan hay, por ejemplo. Pero no hay de dolor, sino que allí hay algo. Por ejemplo, pueden decir, hay una computadora en la oficina. There is a computer in the office. Hay un camión
en la compañía, there is a truck in the company. Pero si quiero hablar en plural, utilizo there are. There are computers in the office. Hay computadoras en la oficina. O there are trucks in the company. Hay camiones en la compañía. Okay. So here, if you notice, we have the difference. A ver si me pueden ayudar. Rigoberto, ¿me ayudas con la primera? Tenemos acá, permítame. ¿Me ayudas con singular and plural? Ok. Hi. There is an ATM. ATM across the street. Yeah. There are plural. There are a lot of companies down the street. The street. Yeah, thank you. Wendy, please, number two. And then Alexis. There's a recruitment. Recruitment right. Center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Yeah, thank you. Y tenemos la negativa. There are. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, good. Very nice. Estamos con, ¿cómo se llama, Alexis? There's no. Okay, there's no clothing factory around the corner. And there are no hospitals on Barrio Street. Okay, very nice. Yeah, thank you. Entonces tenemos eso que prácticamente es el hay o no hay, ¿verdad? Vamos a ver acá. Bien. Siguiendo con lo anterior, ¿verdad? Aquí aparece el número uno, pero es el seis. There is a. Si es singular, there are, si es plural, ¿ok? Démosle una revisada. Si ustedes ven una S, ¿verdad? En algunas de las palabras, es plural, y si no es singular. Le doy un par de segundos para que le dé una revisada a eso y vamos a la participación. There is, there are. Ok, volunteers, tenemos voluntarios para acá. Marcela. Yes. Oh, tenemos varios, ok, good. No estoy segura, pero en number one. Yeah. There is a marketing presentation. Yes. Across the street in the morning. Perfect, thank you. Ok, we go with Fer.
Ok, bueno, me la ganaron. Ok, sería number two. Ok, let's go with number two. Sería there. There are, sí. Mm-hmm. Busy's workshop. Ok, down, business. Yeah. Down the street. Aquí, ajá, aquí entre paréntesis aparece some, ¿verdad? Entonces, there are some business workshops. Yeah, thank you. Ah, good. Ok. Vamos con Teresa, creo que había levantado también la mano. Yes, teacher. Ok, ¿tienes la tuya? Number four. Ok, ¿qué pasa con number four? There is no store. Ok, number four. There is no. Sí, puede ser there is not o there is no, ¿verdad? Store on the corner, Roosevelt. Thank you, very nice. Vamos ahora con Oscar. Number six. Yeah. There is a ranch building around the corner. Yeah, thank you. Alexis. And Edwin. Okay, number three. Yeah. They are not recruitment centers. Yeah. Account my building. Perfect. They are not good. Okay, Edwin. Sería there are banks behind the factory at work. Bien. There are sin la A. Solo there are banks. Hasta ahí. Okay, there are banks behind, no behind. Okay, thank you. Bueno, Mayeli, se nos acabaron, mira. Pero thank you. Ya sabemos que there is a, there are, tenemos there is not or there are not. Okay, so very nice. Ahora, en este caso, le voy a presentar esto que me gustaría que si Alexis le puede tomar captura. Y le envía, please, si quieren tomar nota también, pueden hacerlo. Súper importante esta tabla para que la entendamos de mejor manera. Ok, let's see, ¿verdad? Bien, aquí tenemos affirmative, tenemos las afirmativas, podemos notarlos, miren. Tenemos there is a table, o podemos decir there are two desks. La misma oración, pero con el negativo. Decimos there isn't, o podemos decir there is not a table. There aren't, o there are not any desks. Para las preguntas, como estamos hablando del verbo to be, siempre van al inicio. Miren. Is there a table? Are there any desks? Para contestar, yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. No es una estructura muy complicada, si se dan cuenta. There is, there are. There is not, there aren't. Is there, are there. ¿Ok? Muy bien. Bien, tenemos lo siguiente entonces acá. Vamos a utilizar el there is o there are. Ojo con esto. There is o there are. También vamos a utilizar las prepositions of place, las preposiciones de lugar. In, on, under, next to, behind. Recuerden, behind, in front of, between,
in, on, under, next to, behind, in front of, between. Ya tenemos estas palabras que las estudiamos ayer, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá esta imagen. Necesito que vean acá y me escriban en el chat. Les voy a mandar un ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de la ¿cómo se llama? De la alfombra. There is a rug under the vale, la voy a poner así. Miren. There is a rug under the bed. Hay una alfombra bajo la mesa. Bajo la cama, perdón. Utilicé estas oraciones del there is. Utilicé una de estas preposiciones y también los objetos que tenemos acá. Necesito que vean qué oraciones podemos escribir acá en el chat para que podamos, pues, prácticamente describir, podemos los libros, la lámpara, la guitarra, la caja, la computadora, trash can, el basurero, closet, tenemos lámpara, un espejo, mirror, ¿verdad? Así que, adelante, una oración, la que ustedes vean. Pueden utilizar next to, behind, in front, between. Tenemos skateboard, tenemos la patineta, tenemos ball, ¿verdad? Pillow, que es almohada. ¿Okay? Así que adelante, les doy un par de segundos para que me hagan sus oraciones. Luego las leemos. Ok, comenzamos con Alexis, ok, what about you? There is a teddy bear on the bed. Teddy bear. Mm-hmm. Teddy bear. Yeah, perfect, Alexis. Jonathan and then Rigoberto. Okay, there is a guitar in front of window. Thank you, Rigoberto and Xochitl. Hi, there is book on the desk. Okay, there is a book. Yeah, thank you. Xochitl and Wendy. There is teddy bear next to pillow. Perfect. Muy bien. Alexis dijo there's a teddy bear on the bed. Y tú, there is a teddy bear next to the pillow, ¿verdad? Thank you. Good. Wendy and Antonio. There are books on the shelf.
Perfect. Antonio Oscar. There is a chair from the desk. Yes. Oscar and Fer. There is a computer in the desk. Ajá. There's a computer. Aquí dice, sí. Hay una computadora dentro del escritorio. Sería on the desk. On the desk. Desk. Sí. Fer, no has utilizado el there is. Hay que hacerlo con el there is. ¿Verdad? Porque solo dijiste the chair is on the carpet. Estamos utilizando there is o there are. Teresa and then Mayeli. Ok, Mayeli and Daniel. Sí, there are. Ok, Teresa, ¿estás lista? Yes. Bye. Vamos, después Mayeli. Okay. There is a closet next to the window. Ok, Mayeli and Ernesto. There are two red boxes on the closet. Okay, good. Ernesto and Daniel Bonilla. There is yellow book is on the shelf between blue book and green book. Muy específico. Thank you. Very nice. Daniel Bonilla and Edwin. There is a guitar next to the box. Okay, a guitar. Yes, a guitar. Muy bien. Guitar. Edwin and Karen. There is computer on the desk in front of chair. Yeah, very specific. Good, excellent. Karen? There is a book on the... On the desk, yes. On the desk. Fair. Mm-hmm. Oh, sí, mira, fair. Okay. There is a chair on the rug. Thank you, Rob. Good. Melvin? Okay. There is a bear in bed. There is a bear on the bed. Porque si dices beer, significa cerveza. Tiene que ser bear. Bear. Tranquilo, okay. Que es martes, ok? Yes. There is a bear on the bed, ok? O no sé si estás describiendo ahí tu casa. Ok. Thank you, Melvin. Thank you, everybody. Tenemos otro acá, ¿verdad? Aquí tenemos racket, tenemos painting, pillow, tenemos ball, muñeca se dice doll, tenemos teddy bear, tenemos aquí crayons, colors, bike, lamp, backpack, book, tenemos pages, chairs, table, y aquí otras cosas, ¿verdad? Necesito nuevamente otra, pues, de las oraciones, pero, en este caso necesito que sean negativas. Sus oraciones estaban perfectas. There were perfect sentences. Fueron oraciones perfectas. Ahora necesito que me digan una que sea negativa. Voy a poner un ejemplo. En este caso, el ejemplo va a ser el siguiente. Digamos, vamos a escribir algo que no es. Bueno, que es cierto. Por ejemplo, the doll is not under the chair. Fíjense bien. Ahí estoy escribiendo. La muñeca no está sobre la silla. Y es correcto, porque no está. Perdón, the doll is not under the chair. Estoy diciendo, la muñeca no está bajo de la silla. Eso es cierto, porque no está bajo de la silla, está sobre. ¿Cuál es el punto acá? Utilizar las negativas. Not, there is not. Vean una, ¿verdad? Entonces, sigan el ejemplo acá. Y espero sus oraciones, que veo que estamos avanzando muy bien con este tema. Please.
Ok, vamos con las oraciones, negative sentences, y comenzamos con Alexis, please, and then we go with Eliel. Okay, the lamb isn't over the bed. Yeah, isn't over the bed. Jonathan and then Fer. Okay, there's not shoes in the room. Okay. Shoes se escribe shoes, ¿verdad? Pero es correcto. That's correct. I can't see shoes. Thank you. Fer and then Oscar. There is no bear on the bed. Thank you. Good. Oscar and Benjamin. The bicycle, there is not the bicycle on the table. Table. Mm-hmm. Thank you. Benjamin and... What, Alexis? Okay, so let's go with Alexis again and Rigoberto. Okay. The books are not under the bed. Thank you, Rigoberto and Daniel Bonilla. Hi, the bag is not behind the bed. Okay, the Daniel? The pillow is not under the bed. Okay, Wendy. The football ball is not on the bed. So chilled. The ball is not under the chair. Thank you, Mayeli. The books are not on the table. Okay. Fer. There is not doll on the bed. Perfect. Edwin. There isn't lamp under bed. Ayer ahí en vez de bed, yes. Antonio. The ball is not red. Okay, solo que aquí estás diciendo que la pelota no es roja, no estás hablando de la posición. Estamos buscando a la par de, ¿verdad? Entonces, abajo de, entonces acá haría falta la preposición. Karen, okay, okay. Y Melvin. Perfect. The pen is not under the bed. Yeah, Melvin. The bear is not on the ground. Okay, Teresa. On the ground. There isn't, the bicycle is not on the table. Okay, nice. Perfect. Let's continue. Bueno, me hace falta que alguien, Daniel Ernesto, ¿verdad? Okay. There is a backpack on the table. Yeah, that's correct. Thank you. Bien. What was your first job? Fíjense bien. My first job was a waitress. A waiter, perdón. As a waiter. O simplemente pueden decir el, ¿verdad? En lugar de as a waiter, my first job was as a waiter, podría ser. 27 years ago. Necesito que me digan cuál fue su primer trabajo y hace cuánto. Le voy a decir el mío. Let's see. Déjame ver. Yeah. In mi caso, my first job was as a waiter. 18 years ago, imagínense, hace 18 años yo trabajé como mesero. Puede ser formal o informal, ¿ok? No problem, Jonathan, ¿ok? Así que, vamos a ver. Edwin, you're the first, please. Teacher, consulta, en el caso mío, que en donde estoy es el primer trabajo. Ah, pues menciona eso entonces. No problem. Ok. Ya. Yeah. Rigoberto. Ready? ¿Está listo, Rigoberto? Hi. My first job was as a... como ordenanza as orderly. No sé si se dirá así. Puede ser janitor. 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 Uh-huh.
janitor and 2 years ago. Okay, thank you. Vamos con Wendy. Okay. Mm-hmm. My first job was as a salesperson, 15 years old. Thank you. Thank you. Wendy se está inventando aquí cosas. Alexis and Oscar. My first job was washing dishes. Okay. ¿Hace cuánto? Hace que 8 años creo. Okay, 8 years ago. Okay. Years ago. Okay, thank you. Vamos con Jonathan y Oscar. Jonathan. Hello, my first job was in a car wash. Okay. Yes, I was 18 years ago. Okay, vaya, pero aquí sería principalmente in a car wash, ¿hace cuántos años? Porque aquí no estamos diciendo la edad, sí, sí, sí. ¿Hace cuándo? Ajá. Cierto. Entonces sería my first job was in a car wash. A ver. 4 years. ¿Qué número? 4 years. Okay. Thank you. Oscar and Marcela. My fifth job was sales there 32 years old. Okay, thank you. Marcela and Mayeli. My first job was a salesperson. Mm-hmm. 2 years ago. Okay. Hace poco. Thank you. Mayeli and Fer. My first job was American Pharmaceutical Factory. It was 6 years ago. Very interesting. Thank you. Fer, please. My first job was as a waitress at a strip club. I'm sorry. No te capté bien. Es que me da pena, pero ni modo. Fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue de mesera en un club street. No sé cómo se dice, no sé muy bien cómo pronunciar. Pero es como camarera, pero sería como waitress o algo así. Teacher, no se escucha. Yo pensé que impactado había quedado el teacher, pero no se escucha. Sí, yo también creí que era hasta el micrófono se impactó. Desmayado creo que está, amigos. No, teacher, no lo escuchamos. No. Creo que se emocionó con la noticia de Fer. No se escucha. Lo bueno es que Fer lo toma como humor. Eso es lo bueno. Hoy sí, Fer lo toma como humor. Ya me sentí culpa. Hoy solo sí. Lo puse en la cámara y se desmayó. Yes. Se le escucha. No, lo que pasa, le decía a Fer que, pues no se escuchó mi comentario, le digo a Fer que en este trabajo entonces
viste muchas cosas. Hay siempre todos los trabajos uno adquiere experiencia. ¿Verdad, Fer? Sí. No, y movimientos en general de dinero, cuentas no pagadas, pagadas, buenos sí. clientes, malos clientes, ¿verdad, Fer? Sí. Como clientes todo. Malas copas también. De hecho, creo que en esos lugares es tenés que andar más chispa, like very, very active, bien activo, ¿verdad? Porque sí. Okay. Sí, por la cuestión de dinero, se mueve bastante dinero. Okay. Uh-huh. Okay. Thank you for. Bueno, digo que asumo que se mueve dinero, asumo. Okay. Sí, bastante. Mm-hmm. So that's it. Para eso sí tiene dinero la gente. Okay, ¿sí? Thank you for. Okay, vamos a ver. Melvin. Hi, teacher. Ajá, Melvin, cuéntanos. My first hot what? A laundry inks 2001. Okay. Good. Laundry 2001. Él dijo el año, ¿verdad? Ajá, entonces también está bien. 2001. Yep. Thank you. Okay. Muy bien. Karen and Edwin. Okay. My first job was a bakery. And 6 years. 6 years ago. Okay. Oh. Perfect. Edwin and Antonio. My first job was a product developer. Has nice. 5 years ago. 5 years ago. Thank you. Okay. Antonio and Francisco. Hello. Hello there. Was a house painter. Ah, and nice. It was 45 years ago. 45 years ago, really, okay. Interesting. Francisco and Ernesto. Hi, my first job was is accounting assistant 27 years ago. Okay, thank you, very good. Ernesto and Daniel. Okay, my first job was ground bean filler 12 years ago. Thank you. Daniel, and then we go with Xochitl. Okay. My first job was a Brazil pharmacy of 10 years old. Okay. 10 years ago. Thank you. Xochitl and Teresa. My first job was a collection executive several years ago. Okay, thank you. Teresa and Benjamin. My first job was as accounting assistant 8 years ago. Okay, my first job. Thank you. Benjamin, are you there? Okay. Mayeli, yes, please. Sí, solo que ya había hecho esa. Perdón. Ya había dicho esa speaking ¿sí? active. Solo quiero preguntar si la primera ya finalizó. Sí, ya puedes comentar la tuya. De la primera. Okay. Ya. Okay. Sería. What is the best invention of the last 50 years? What do you consider? Years? Yeah. Tell us. The best invention is artificial intelligence. Yes, could it be? Yeah. Artificial intelligence, AI, que está, bueno, está teniendo un auge desde ese tiempo, pero ahora está, and it brings a lot of changes. Similar as you, as many of you mentioned, cell phone, internet, air conditioner, well, a lot of inventions. Okay. Yes. Thank you. Muy bien, vamos ahora con. Let me check something here. Bien. Here we have a conversation between Will and Tania, algo que aparece en el manual. Y dice de la siguiente manera: Hello, can you help me?
Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Aguirre, no es years, you know, Aguirre told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Le dice, hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el edificio Melbourne? No vivo aquí. No te preocupes, hay cuatro edificios. ¿Cuál necesitas? Which one? ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Cuál necesitas? Y le dice, Will, una chica me dijo que vaya al edificio de la calle principal. Lo conozco. Está sobre la calle del lado izquierdo. Gracias. Tengo que preguntarte algo más. Something else. Algo más. Hay un centro de capacitación. Y le dice Tania, there are a lot. Esa frase la pueden escribir. A lot significa mucho. There are a lot of training centers. Hay muchos centros de capacitación en el edificio entre la calle principal y la calle King. Le dice, tengo algunas entrevistas. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Bien. Las palabras que considero que pueden ser confusas son estas. Ok. Building. Omitan la U, como que la U no existe. Building. Luego tenemos gear. No es gear, es gear. Down. A lot. Interviews. Again. Again. Ok. So we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco. ¿Verdad? Thank you, Alexis, por enviar la conversación. Así que vamos a practicar. Recuerden, building, girl, down, a lot, interviews, again. Let's practice a little bit. Así que vamos a ver si... Déjenme revisar acá. Okay, los veo en un momento.
Okay. Volunteers for this conversation. Ya casi tenemos 11 minutos para finalizar. Maybe we can have Alexis. Okay, my friend. You're ready with, who's your partner? Jose Edward. Yes. Okay. Hello, can you help me? What is the Milburn building I don't live here? Don't worry, they are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. There's a training center. There are a lot of centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very nice. Here we have also Marcela. Right, Marcela? Yeah, we need Ernesto. Okay, Ernesto. Okay. ¿Comienzas tú? Usted, por favor. Okay. Hello, can you help me? Where is the Milburn building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Thank you. Hey, very nice. Thank you, my friends. Bien. Entonces tenemos esto bien pronunciado, very nice, very short conversation, utilizando there is, there are. Ahora creo que ya lo tenemos bastante claro con respecto a conversaciones que nosotros podemos ver. Here we have some questions, tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. How many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? Are there? ¿Cuántos hay? ¿Sí, Oscar? Yep. Four. Yeah, that's correct. Tania lo dice. Don't worry, there are four buildings. Yes, thank you. Here we have number two. Where is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está el edificio donde Will quiere ir? ¿Dónde está localizado? Okay, let's listen. Mm-hmm. Any ideas about this? Porque Will dice, ¿verdad? A girl told me to go to the building on Main Street. It's down the street on the left side. Yeah, that's correct. I know it. It's down the street on the left side. Very nice. And number three, how many training centers are there? ¿Cuántos centros de capacitación hay? Where are they? ¿Dónde están? Entonces, porque le pregunta si hay centros de capacitación, ¿verdad? Yes. A lot of. A lot of. Hay muchos. A lot of training centers, ¿verdad? Y que están en el building between Main and King Street. Yeah, that's correct. Y vamos a ver. Vamos a terminar con esta actividad. What things do you have at work? Entonces, necesito que me hagan eso. Me van a hacer una oración afirmativa. Y perdón, una singular y una plural. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de mi trabajo. ¿Ok? Yo les puedo escribir, there is a whiteboard. There are computers. Entonces ya le escribí, there's a whiteboard, there are computers. Ya le dije que hay una pizarra
y hay computadoras, ¿ok? Ahora ustedes escríbanme de acuerdo a su lugar de trabajo. ¿Qué cosas hay, ok? What things do you have at work? Ustedes me escriben una oración singular y una plural, ¿verdad? Dependiendo de las cosas que ustedes, pues, tienen de acuerdo a su lugar de trabajo, ¿verdad? Pueden ser impresoras, pueden ser camiones, pueden ser contenedores, a lot of things, right? Esperaré sus respuestas. Okay, my friends, I'm going to call you one by one para ir terminando. Ya vi sus oraciones. I like your very specific. Son bastante específicos. Así que vamos uno por uno y me leen las de acuerdo al orden de lista. Ok, Alexis, you go. Alexis, ready? Yes, teacher, ready. Okay, go. Okay. Okay. In my world, they are peoples. In my world, they are trucks. In my world, they is a warehouse. Okay, thank you, Daniel Bonilla. Hi, teacher. Okay. There is a computer and there are three pens. Okay, thank you. Necesito que todos estén listos para porque ya estoy pasando lista, okay? Ernesto. Okay, and there is a desk and there are printers. There are desks, plural. Okay, thank you, Fernanda. There is a, okay. Ah, perdón, Francisco. Hi, water is a computer, and there are many chairs. Thank you, Fer.
They are five TV. There is a sofa on the first floor. Thank you. Floor. Okay, recuerden, there, okay, Jonathan. Present. At work, there is a desk and there are computers. Okay, good. Antonio? There is a washing machine. There are dryers. Good. Edwin? At work, there is a printer. There are sealers. Good. Tenemos Karen. There is a printer. There are decks. Good. Benjamin? Okay, Marcela? There, okay, Benjamin. Adelante. Okay. There is a service and there are laptop. Okay, thank you. Marcela? At work, there is a phone and there are computers. Good. Mayeli? There is a cafeteria and there are many computers. There are not many employees. Okay, thank you. Melvin? Hi, teacher. Hello. There is a computer and there are a phone. Okay, nice. Oscar? Yeah, there is a phone and there is no document. Okay, good. Rigoberto? Hi. In my world, there is a printer and there are phones. Nice. Teresa? There is a computer. There are drops. Good. And Xochitl? At work, there is a server. There are computers. And Wendy? There is a server. There are many computers. Okay, perfect. Very nice. Muy bien, entonces. Recuerden avanzar con lo de la plataforma. Se queda Oscar un momento. Okay. El resto, see you tomorrow. Lo veo mañana. Okay. Have a good night. Bye-bye. Goodbye. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Ok, Oscar, estos minutos normalmente son para aclarar un par de dudas. No sé si tienes dudas hasta el momento con respecto a algún tema, el uso de la plataforma, las tareas o evaluaciones. Sí, de hecho, que aprendas las tareas y evaluaciones, porque yo me puse a hacerlas, creo que adelanté hasta los números 4, pero y me llegó hasta el examen final. Ajá. Pero no me recuerdo haber visto como en los primeros módulos que usted comentó, que iban a hacer tareas y ahí un resumen. Sí, son pues las tareas básicamente. Son que una por después de cada clase, ¿verdad? Entonces, de lunes a viernes son 5 tareas, ¿verdad? Después de las 2 semanas tenés el examen de medio curso, ¿verdad? El midterm. Y para este viernes ya debes de haber terminado el examen final. ¿Tú comenzaste el examen final? Sí, yo creo que hasta lo terminé. Ah, después vaya. Me confundí porque hice todo hasta que terminé. Vaya, entonces. Me faltaba algo. Bueno, ahorita no puedo ver, pero otro momento voy a revisar y mañana te aviso, ¿ok? Porque si ya adelantaste, eso no es ningún problema, ¿verdad? Si ya finalizaste, eso quiere decir, pues, que vas bien, ¿ok? El problema es cuando uno se atrasa. Voy a estar pendiente de las notas. Si en caso tú lo hiciste y tienes una nota baja, te voy a, pues. Le voy a comentar,
para que lo vuelvan a hacer. Aunque si lo hiciste sin problemas, seguramente tienes una buena nota. Y si es así, entonces en teoría terminaste todas las evaluaciones. Solo te falta asistir, ¿verdad? Estar presente en las últimas tres clases y terminamos ya todo bien. ¿Ok, Oscar? Gracias. Excelente. Entonces, ¿tienes otra duda aparte de eso? Porque sí te habías adelantado, pero eso no es ningún problema. Siempre y cuando tengas una nota aceptable, ¿verdad? Sí, no, esa era mi duda más grande de lo que tenía, porque yo había estado haciendo el fin de semana y adelante, y llegué hasta el final. Entonces me quedé en que se me faltaba algo. Bueno, entonces voy a revisar mañana eso, ¿ok? Y cualquier cosa, yo lo voy a estar ahí comentando. Lo que yo he notado es que la mayoría ya terminó todo. Entonces, eso es bastante positivo. Ya terminaron casi todas las evaluaciones y las tareas. Así que mañana te confirmo. ¿Ok, Oscar? Bien, muchas gracias. Excelente, a la orden, ¿verdad? Have a good night. Pasa buenas noches. Bye.